Amigos de Red de Música, enrédate con la música. Hoy vamos a ver este solo bluesero basado en la pentatónica menor. Es un blues en mayor con pentatónicas menores, ¿vale? Con un saborcillo a manos lentas Clapton, un poquito así por los vibratos y algún bending de medio tono que hay por ahí. Un solo que creo que es bastante accesible para aquellos de vosotros que estáis empezando un poco a tocar blues y os pica el gusanillo con este estilo. Y nada, pues vamos a verlo. Si quieres disfrutar de los materiales del vídeo, no olvides de pasarte por la página de Patreon y acogerte a alguno de mis tres planes, que seguro que alguno de ellos te interesa y te puede servir para, aparte de apoyar el canal, bueno, pues también de alguna manera apoyar tu aprendizaje. Así que nada, sin más dilación, vamos a verlo. Bien, vamos a empezar con la explicación del solo. Y bueno, pues para que un mayor entendimiento y un mejor estudio, lo mejor que podemos hacer es partirlo en pequeñas frases, en licks, ¿vale? Que luego además pueden ser de manera aislada ideas que nos podemos llevar a nuestras improvisaciones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos podemos aprender este solo o no aprenderlo, pero sí coger ideas sueltas de este solo y llevárnoslas a otras improvisaciones en otros temas que estén en el mismo tono, o si sabemos en qué escala está, transportarlo a otra tonalidad si el blues que estamos trabajando está en otro tono, o incluso a lo mejor no siendo un blues, pueden ser licks que funcionan, pueden funcionar bien en música rock o en música pop. Entonces bueno, vamos a empezar con el hacerlo en licks, y yo para mí el primer licks, como el primer lick que tenemos, pues sería esto que hay al principio de la tablatura, como veis ahí. Entonces, empezando tocando aquí en el traste 5, ¿vale? Y luego hacemos, fijaros, un arrastre al 10 con el dedo 3, y volvemos a tocar el 10 y vibro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ahí aguantamos un poquito y volvemos a hacer el arrastre. ¿Vale? Tocamos el 5, arrastramos más o menos desde el 10 o del traste 9 hacia el 10, ¿vale? Y ya regresamos al 8 con el dedo 1 y ahora cambiamos de posición, ¿vale? Y nos vamos aquí al traste 7 con el dedo 3 arrastrando y hacemos 5-7 y tocamos el 5 y hacemos un bending de medio tono. Como veis, cuando arranco, empiezo en esta nota del traste 5. Pues esta nota se le pertenecería a este patrón, a este primer patrón de la pentatónica menor, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuando yo me voy aquí, arrastro al 10, estoy ya en el terreno de la segunda. ¿Veis? En este segundo patrón, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primer lick. Vibro y regreso y ya hago estas dos notas de este segundo patrón y regreso al primer patrón. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros, el siguiente lick nos quedamos aquí hasta que hacemos el ligado 5 en cuarta, ligamos 7-5. Y ahora fijaros, me voy al patrón, lo que sería el patrón 5, al que tengo justo por detrás del primer patrón, y vibro ahí en el traste 5 de la sexta, ¿no? Vale, entonces, como veis, he pasado de este primer patrón aquí al segundo. Y luego, después de volver a este,
Cuando hago este lick, este último que hemos explicado, me voy aquí, a este patrón. Al patrón 5 de la escala pentatónica. Y básicamente, pues aquí nos estamos moviendo todo el rato, ¿vale? Bueno, ya tenemos estos tres primeros licks. Hago un breve inciso para deciros que también doy clases de guitarra a través de internet, así que si estás interesado en que te enseñes cosas como esta, teoría, técnica, en diferentes estilos, guitarra eléctrica, guitarra acústica, eléctrica, todos los niveles, da igual que sepas poquito, todas las edades, me da igual que seas mayor o un chaval joven, estáis todos bienvenidos. Así que si te interesa, escríbeme a redesmusicatv@gmail.com y te informo de mis clases online. Vamos a por el siguiente y es como volver a empezar. Volvemos aquí al traste 5 y hacemos ahora dos arrastres al 10. ¿Vale? Como enfatizando eso. ¿Vale? Y nos vamos al traste 8 de primera cuerda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, el siguiente lick. Empezamos desde aquí. ¿Veis? Hacemos un bendiendo un tono, regresamos. Vibrando un poquito. Vale, todo esto, como veis, con el tempo rápido, pues no es muy apreciable, ¿no? Y luego hacemos 8-10. 8, bending de medio tono. ¿Veis estos bending de medio tono en primera cuerda? Los hago así, ¿no? ¿De acuerdo? Con el dedo 1 ahí, ¿veis? Y ahora 10 de la segunda, 9 de tercera vibrando. Vale, el lick completo. Empezamos desde el traste 10. Y vibramos ahí. Bueno, siguiente lick. Nos vamos aquí a la posición 1, regresamos al traste 5. ¿De acuerdo? Hacemos dos veces en el 5. Y fijaros, en el traste 8 estiramos. Y hacemos bending de un tono. ¿Vale? Como si tocáramos esta nota de aquí. Y ahora fíjate, ligamos del 8 al 5. Y entonces, estoy aquí arriba y ahora yo cojo con mi dedo 4 y ligo al 8, del 8 al 5, y hago 7-5 en tercera cuerda y vibro. Perdón. ¿Vale? Entonces, una vez que estoy aquí, hago... Y ahora... Y vibro. ¿De acuerdo? Ya tengo esa frase. Bueno. Vamos al siguiente lick que nos ocupa... Bueno, pues es algo muy rítmico. Empezamos aquí tocando el 7 de la cuarta cuerda, como para anticipar lo que viene. Y fíjate, arrastro, hago estas dobles notas con el trasillo de negra, ¿vale? En el traste 8 de la segunda y el 9 de la tercera. Entonces hago el 7 primero aquí y ya hago esos tresillos de negra en ese primer compás de mi 7. Fijaros, en el segundo compás hago lo mismo, pero meto ese segundo, en el segundo golpe, en la segunda negra tresillada, meto el arrastre. ¿Veis? Hago primero y luego arrastro. ¿De acuerdo? Y luego ya, fijaros, pasamos al lo que sería básicamente el turnaround, ¿no? En este compás 11 y 12, que bueno, ahí en la tablatura están como el 12-13, ¿vale? Porque como dejamos el primer compás para empezar, ¿de acuerdo? Pero bueno, sería ya el turnaround, que esto ya va prácticamente seguido, y hacemos esa nota fantasma, por así decir, que toco en el 8, pero ligo rápidamente al 10, ¿vale? Y luego ya, fijaros, un tresillo aquí haciendo 8-9, 8 en segunda, 9 en tercera, 8 en segunda, ¿vale? Eso sería 8, 9, 8. Hago ese tresillo y luego me voy a la tercera cuerda y hago otro tresillo haciendo arrastrando al 7, 5, 7 en cuarta. ¿Ves? Ahí sería. Entonces, este tresillo: 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Rítmicamente, ya una vez que estoy aquí, ¿por qué lo hago con el dedo 2 esto? En vez de hacerlo así, ¿no? A lo mejor con el dedo 3, pues con el dedo 2
¿Por qué? Porque ya me aprovecho y toco el 7 de ahí abajo, que viene ahora, y vuelvo a hacer 7, 7. 7 en tercera, 7 en cuarta, y vuelvo con el dedo 1 al traste 5 de la tercera, y hago ese bending de un tono, que lo hago para abajo, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde la nota esta fantasma, tresillo, tresillo, fijaros, 7, 7, el 5 con el bending, y luego ya subo aquí a la cuarta cuerda, hago 7 en cuarta y dos veces en el 7 de la quinta. Os repito esto. Pues volveríamos a repetirlo si quisiéramos o no. Aquí en el vídeo de muestra, pues lo he repetido. Luego ya vosotros, pues haréis lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, ahora después de la explicación, vais a tocarlo conmigo muy despacito. Primero darle al pause, estudiaros un poquito los licks y el fraseo. Y lo vamos a hacer ahora a 80 pulsaciones, ¿vale? La demo del principio está a 106 y ahora lo vamos a hacer a 80, ¿vale? Y lo tocáis conmigo. Vamos a por ello. Bueno, si lo habéis tocado ya unas poquitas de veces, ahora os toca a vosotros hacerlos solo con el backing track, ¿vale? Ahora voy a quitar yo mi pista de guitarra y os dejo con la base y la tablatura para que seáis vosotros quien haga la guitarra. Bueno, después de haberlo hecho despacito, tanto conmigo como con el backing track, vais a volver a tocarlo conmigo igual que al principio y luego ya después os pongo el backing track quitando mi pista de guitarra para que lo hagáis vosotros.
Y ahora sí, definitivamente, para rematar la faena, lo vas a hacer tú con la guitarra. Voy a quitar mi pista y te quedas tú solo con la tablatura y con el backing track. Bueno amigos, ya tenemos este solo bluesero pentatónico. Espero que os haya gustado la explicación y esta estructura de pues tocar conmigo primero despacito, luego con el backing track, luego un poquito más deprisa y luego vosotros solos. Y si es así, pues bueno, que le deis al like, compartir con toda la gente a la que le pueda interesar este material. No olvides de darle a la campanita de notificaciones siempre para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Recuerda pasar por la página de Patreon, donde tengo algunos de mis planes que seguro que alguno de ellos te puede interesar, aparte de apoyar mucho al canal. Y nada, ya sabéis lo que digo siempre, chicos y chicas, Red en Música, enrédate con la música. Un saludo.